Star Wars, a pesar de ser una de las sagas más importantes en el ámbito del entretenimiento, es una de las más inconsistentes en cuanto a la calidad del producto a lo largo de toda su historia. Hay veces en que tienen un gran acierto, pero a veces también la cajetean enormemente. Uno de los ejemplos más notorios es la trilogía que compone El Despertar de la Fuerza, Los Últimos Jedi y El Ascenso Skywalker, saga de trilogías que o las amas o las odias, no hay de otra. En esta ocasión no nos centraremos a hablar de la calidad de estas películas, sino un interesante suceso de internet que vio engañada a la comunidad por uno de los rumores más absurdos de Star Wars. El supuesto corte de director de J.J. Abrams de la novena entrega numérica. Una producción dificultosa puede repercutir de manera negativa en una película. Si no me creen, pueden ver mi crítica de Matando Cabos 2, donde explico todo de mejor manera. Y si bien ya dije que no nos pondremos a discutir si este filme es bueno o malo, es necesario conocerlo para dar paso al rumor. Tras comprar Lucasfilms, Disney anunció que sacaría una nueva saga de películas de Star Wars, empezando a firmar a diversas personas como parte del staff del filme. Rian Johnson sería el que ayudaría a darle forma al episodio 9, pero no estuvo involucrado en la escritura. Esta corrió al mando de Derek Connolly y Colin Trevorrow, quien a la vez fungió como el director de la película, a la vez que el rol de director de fotografía sería ocupado por John Schwartzman, perdón por la pronunciación de su apellido. Todo parecía ir bien, iniciando la preproducción en febrero del 2016. Sin embargo, la trágica muerte de la actriz Carrie Fisher, mejor conocida en este universo como la princesa Leia, puso en jaque a la saga, no solo por su importancia pasada, sino que también presente, pues su personaje tendría un rol clave en el ascenso de Skywalker. Por ende, se daría una reescritura total al guion en agosto del 2017, de mano de Jack Thorne, lo que retrasó la filmación originalmente prevista para el enero del 2018 hasta agosto. Para colmo, el 5 de septiembre, Colin Trevorrow terminó renunciando al cargo de director por diversas diferencias creativas con la productora Kathleen Kennedy, a quien ningún guion entregado le parecía bueno. J.J. Abrams, director de El Despertar de la Fuerza, regresó para dirigir esta película, reescribiendo nuevamente el guion. Finalmente, el rodaje inició en junio de 2018 hasta febrero de 2019, estrenando la película el 20 de diciembre de 2019 en cines de talla mundial. Con toda esta constante reescritura, no hace falta echarle mucho coco para pensar que posiblemente se hayan hecho modificaciones al producto final de la película. Y es exactamente aquí, aprovechándose de este pequeño hilo suelto, en que entra nuestra historia. Hace exactamente 2 años, es decir, el 1 de enero del 2020, en el subreddit que aparece en tu pantalla, el usuario EgoShop alegaba tener conexiones con gente dentro de la producción de The Rise of Skywalker y explicó brevemente algo que había ocurrido tras escena. Abrams le dio a Disney un corte de aproximadamente 192 minutos, 3 horas y 12 minutos de puro Star Wars, teniendo muchas escenas que ayudarían de mejor manera a desarrollar la película. Sin embargo, Disney hizo tantos cortes en el producto que llegó a la duración de 142 minutos, siendo un tiempo más acorde al promedio de las películas en cines. J.J. se sintió devastado, y si bien supuestamente existía el corte, solamente podríamos llegar a verlo si es que se filtra de alguna manera. Los cambios efectuados son los siguientes. Número 1. Los fantasmas de la fuerza fueron removidos. Todo para que la película se estrenara en China. Recordemos que su cultura prohíbe el uso de fantasmas en películas. Estos fantasmas ayudarían a Rey en la batalla final contra el emperador Palpatine. Entre ellos destacan actores como Hayden Christensen o Anakin Skywalker, Samuel L. Jackson como Mace Windu y también Ewan McGregor como nuestro querido Obi-Wan Kenobi. Número 2. Se confirmaría que Yana es hija de Lando Calrissian. Número 3. La escena de Kylo Ren en Mustafar duraría 2 minutos más, escuchando también la respiración de Darth Vader. Número 4. Rey salvaría a la persona de Ben Solo, matando al Sith que vive en su cuerpo Kylo Ren. Número 5. La princesa Leia, o más bien, la general Leia Organa, usaría sus últimas fuerzas para manifestar al Han Solo que Kylo Ren ve en la película. Número 6. La muerte de Kylo Ren tendría más diálogo, pero se reeditó para solo dejar el beso entre él y Rey. Si bien hay un poco más de detalles, yo creo que estos son los 6 datos más importantes que se tiene en el supuesto corte de la película.
Uno de los movimientos más importantes de la última década en el ámbito geek es el hashtag #ReleaseTheSnyderCut, un grito de guerra por los fanáticos de DC Comics que querían ver el corte creado por Zack Snyder para la película La Liga de la Justicia. Recordemos que el director tuvo que dejar inconclusa su visión del filme por la muerte de su hija. Por ende, Josh Whedon llegó a ser el nuevo director, creando toda una nueva versión de este filme de superhéroes. La furia de los fans ante las negativas constantes de las grandes empresas de producir o lanzar el Snyder Cut estallaron. Este resultó ser un corte de 4 horas y de un contenido tan violento que aumentó su clasificación de PG-13 a R. En Twitter, los fans lanzaron miles y miles de tweets hasta que finalmente HBO les hizo caso y estrenó el filme en su plataforma de streaming. Motivados por la sorprendente hazaña conseguida por este fandom, el hashtag #ReleaseTheJJCut se empezó a usar en Twitter. Sin embargo, seamos honestos, esta campaña sufre de dos grandes errores. Primero, no está ni de cerca de llegar al alcance que obtuvo el hashtag sobre DC Comics, principalmente porque los que estaban enterados de la noticia eran los internautas más adentrados en el fandom de Star Wars. Nunca hubo declaraciones de conocimiento popular como sí pasó con la Liga de la Justicia. Número 2 y lo más importante, todo resultó ser falso. Se inicia la sesión en la determinación del corte de J.J. Abrams de Star Wars 9. Espérense, ¿por qué tengo esta voz y por qué andamos hablando de una película para niños? Yo puedo responder, su señoría. Primero, porque Rival 2 no tiene demás voces en el TTS director. ¿Y quién es ese tal Rival 2? Hey, hola, yo puedo responder al segundo. Solo lo hago porque quiero mejorar mi edición. Bueno, yo opino que sería mejor iniciar de una vez. Existen varios puntos débiles en la historia publicada en Reddit que desestabilizan su veracidad, como el hecho de que no hay una fuente o algo fuerte que le permita tener una pizca de realidad. A la vez, diversas personas dentro del staff debilitan estas declaraciones. Según Roger Guti, el supervisor de efectos visuales, la supuesta escena del Anakin fantasma jamás estuvo en sus planes, lo cual es una completa contradicción con una de las supuestas ediciones hechas por Disney en el filme. Peter Civetta publicó lo siguiente en Twitter. El hashtag #ReleaseTheJJCut está equivocado y es estúpido. Puede ver el corte de JJ en su tienda local de películas. Nota. Este tuit no fue escrito por un random en Reddit con una fuente entre comillas, sino un periodista que ha estado en el negocio durante 17 años y tiene fuentes reales sobre esta producción. Sin embargo, la declaración más importante sobre este caso radica en nadie más y en nadie menos que en Greg Grunberg, actor que interpreta a Temin Wexley en el filme, y que, encima, es amigo desde hace años de J.J. Abrams. Su declaración será sacada de una entrevista que le hizo el portal de Hollywood Reporter. Hablé con J.J. como amigos durante todo el proceso. Todas las noches, pensaba, ¿cómo te va? Cada vez, él era tan positivo. Estoy siendo completamente honesto aquí, pero ni una sola vez me dijo que había alguna presión sobre él para que cortara las cosas. Es parte del proceso creativo, obviamente. Kathy Kennedy es brillante. La gente de Disney es brillante. Dan notas, pero en última instancia, depende de J.J., el director, en quien realmente confían. Personalmente, no creo que haya nada de cierto en eso, y me sorprendería si hubiera un corte de J.J. Cada película pasa por una serie de cortes. Es solo su naturaleza. Ves lo que funciona, lo que necesitas más y lo que necesita claridad. Entonces, creo que todo eso es parte del proceso creativo. Bien, debido a la falta de pruebas, declaramos este rumor como falso. Y con esto acabamos este video, les pedimos que le den like, se suscriban, compartan con sus mejores amigos, pásense por el Twitter de Rival Dost, al del Team Banano y a Walter Negro. Espera, ¿por qué ando publicitando tus redes sociales? ¡Feliz año nuevo a todos! Es Rival Dost, diviértanse. Hijo de tu puta.